Noticias del Táchira. El concepto de la OLHP es un concepto diferente. Nosotros en este momento estamos actuando en orden público, en seguridad ciudadana. No estamos actuando bajo el concepto de OLP. Eso requiere algunas otras preparaciones. Eso va más que todo a la seguridad ciudadana, que nosotros sabemos que es necesario que sigamos con las acciones que se venían realizando hace unos meses atrás, donde habíamos logrado minimizar el índice delictivo en el Táchira, pero lamentablemente estos políticos que fueron electos aquí en el Táchira para traer bienestar, ellos han tratado de que esos índices de inseguridad vuelvan a aumentar y vuelvan a traer zozobra al Estado Táchira. Yo espero que el pueblo tachirense se dé cuenta de que quiénes son las personas que han causado los verdaderos daños al pueblo venezolano. Las actuaciones que se hagan en cada una de las zonas se las diré una vez que se terminen de ejecutar las actuaciones. Nosotros estamos evaluando cada uno de los sitios, nosotros evaluamos cada una de las situaciones que se presentan, buscamos la información necesaria, buscamos el momento justo para actuar, buscamos sobre todo causar el menor malestar e incomodidad a las personas de la zona al momento de la actuación. Por eso estas tienen que ser actuaciones muy precisas, son actuaciones que se han llevado con mucha cautela. Nosotros no queremos que por actuar de manera ligera vayamos a causar un malestar a una persona que no es. Incluso nosotros evaluamos hasta el daño que podemos causarle a los mismos terroristas, porque a pesar de todo lo que esas personas pueden estar haciendo, nosotros somos garantes de los derechos humanos y al momento de actuar tenemos que actuar no tanto por apegarnos a una ley, sino porque nosotros sabemos que el derecho a la vida, a pesar de que esas personas se encuentren totalmente alienadas y ellos no les importe quemar viva una persona, las autoridades tienen que actuar con mucha cautela, pues tenemos que garantizar el derecho de los mismos manifestantes y garantizar la tranquilidad de las personas que están alrededor. Noticias del Táchira.